la Iglesia y las últimas cosas. Un estudio expositivo sobre el fin de los tiempos a cargo del siervo de Dios, Lowel Brueckner. La palabra de Dios, la Biblia, nos enseña con toda veracidad e infalibilidad los últimos acontecimientos de toda su creación y su especial interés por nosotros, su Iglesia. Entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas, desfalleciendo los hombres por el temor y por la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y gran gloria. Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. La Iglesia y las últimas cosas. En Luz a las Naciones, Canal Cristiano de Comunicación, ponemos a tu disposición la palabra de Dios. Síguenos a través de nuestros canales de Facebook y YouTube, que podrás encontrar en la página web www.fmradioluz.com. Si necesitas más información, los puedes llamar al teléfono gratuito 910 18 13. La Iglesia y las últimas cosas. Mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. Como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas y como el sonido de fuertes truenos, que decía: Aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Regocijémonos y alegrémonos y démosle a Él la gloria, porque las bodas del Cordero han llegado y su esposa se ha preparado. Y a ella le fue concedida vestirse de lino fino, resplandeciente y limpio, porque las acciones justas de los santos son el lino fino. Y el ángel me dijo: Escribe: Bienaventurados los que están invitados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo: Estas son palabras verdaderas de Dios. Jesucristo es la alegría del cielo, y allí todo está vitalmente conectado a Él. Es un dulce aroma en la habitación del trono de Dios. El cielo no sería tal sin Él. Una revelación del cielo es una revelación de Cristo. Él es la más agradable de todas las compañías y la más atractiva de las naturalezas. Por eso, porque Él es así, el hecho de poder llegar a desconfiar de Él o tener reservas en entregarnos totalmente en sus manos es un pecado, y un pecado inmenso. Muy buenos días, amados oyentes. Bueno, estamos en la palabra de Dios. Esto sería un estudio bíblico sobre la profecía, interpretándola literalmente. Tenemos mucho material bíblico en que basarnos. Cosas de los profetas sí, pero también de los labios del Hijo de Dios y sus apóstoles. Pedro y Pablo tenían mucho que decir sobre el tema. La Biblia es única, de lo cual no hay igual. Su precedimiento es el cielo, su mensaje es espiritual, su autoridad es sobrenatural. No la podemos categorizar con otros libros. El libro de Isaías, por ejemplo, contiene muchas de las profecías. Él escribió 700 años antes que Jesús vino al mundo. Y una copia de este libro fue escrito antes que Jesús nació. Digo, una copia, copiado de la palabra original de Isaías, que fue escrito 700 años antes de Cristo y fue copiado muchas veces. Una de estas copias, digo, fue escrito antes que Jesús nació. 300 profecías del Mesías contiene. Leímos, o es decir, las profecías del Mesías, del Cristo. Había más que 300 profecías de los detalles de su vida, ya habiendo dicho antes los profetas de que cómo iba a ser su vida. Tenía mucho que decir los profetas, todos los profetas tenían mucho que decir sobre su primer advenimiento, su ministerio, su nacimiento, su muerte, muchas veces, muchos detalles en cuanto de su vida ya predicho antes que nació. Y no pocas veces, hablando de la obra de Jesús, combinaba profecías de su primer advenimiento con el segundo advenimiento. Además, hay muchísimos textos, como el versículo 9 que acaba de leer, que proclaman ser la palabra de Dios, y si no son, los escritores tuvieron que ser mentirosos, siendo la Biblia reconocida, además de ser la autoridad para todos los cristianos, es reconocido como una gran obra literaria en el mundo secular. No puede ser la obra de muchos mentirosos. No, fue escrito por hombres íntegros. La palabra misma dice, Pablo lo dice, no, es Pedro que lo dice, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron, siendo inspirados por el Espíritu Santo. Esta es la Biblia, una obra íntegra por hombres íntegros. Bien, amigos, vamos a meternos en el estudio de la palabra de Dios una vez más. No hay otra cosa mejor para nosotros que estudios sobre la palabra de Dios. Es lo más provechoso para nuestra vida, y si somos cristianos, si somos miembros de una iglesia, nosotros debemos tener presente la palabra de Dios siempre en nuestras vidas, y debemos conocer la Biblia y el plan de Dios desde Génesis hasta Apocalipsis. Si tú eres nuevo en las cosas de Dios, mi consejo en este día es que estudies intensamente la palabra de Dios. Empieza. Bueno, puedes empezar en Mateo para leer todo el Nuevo Testamento, pero vas a hallar muchas cosas allí que no vas a poder entender si no has estudiado el Antiguo Testamento. Y por eso, con la lectura del Nuevo Testamento, también lee el Antiguo Testamento. Nosotros estamos estudiando ahora las profecías. He dicho antes que lo vamos a interpretar literalmente. Debemos obedecer el mandato de Juan el Bautista. Él dijo, contemplad al Cordero de Dios. Si quieres apuntar estos versículos en un cuaderno, muy bien sería hacerlo. Y les voy a dar los textos para que tú lo leas y estudias estas cosas más profundamente en su propio estudio. Y además de lo que estamos estudiando aquí. Juan 1:36 fue este versículo, contemplad al Cordero de Dios. Los ojos de Juan vieron más allá de su propio ministerio, aunque este era el ministerio más importante que ha habido desde el principio de los tiempos y hasta sus días. Pero su predicación acerca del arrepentimiento y su bautismo en agua no fueron los objetivos fundamentales. De algún modo, al vagar por el desierto, Juan dirigió la mirada al novio celestial, en quien se centraron todos sus deseos. Él no se consternó como sus discípulos cuando le dijeron, todos vienen a él, en Juan 3:26. Al contrario, Juan y su trabajo fue realizado gracias a la comprensión de que el que tiene esposa es el esposo. Todavía en Juan 3, ahora versículo 29. Tres versículos de capítulo 3 de Juan. Contemplar el Cordero de Dios, todos vienen a él, y al final el que tiene esposa es el esposo. La esposa son los creyentes. El esposo es Cristo. Juan estaba refiriendo a Cristo. Juan no tenía necesidad de un testimonio mayor para que su ministerio tuviera éxito. Las multitudes que le seguían disminuían mientras se incrementaban las que seguían a Jesús. Juan se deslizó en la oscuridad con gozo, como un verdadero amigo del novio. Juan contento porque la gente fueron de él para seguir a Jesús. Mientras Pablo meditaba en el desierto de Arabia, perdió la visión por las cosas temporales. Allí dirigió su mirada al misterio oculto desde la creación del mundo. Esto hizo que olvidase la ambición de convertirse en un gobernante de los judíos y volvió de aquel lugar lleno de entusiasmo hacia el propósito por el cual Dios lo había detenido en el camino a Damasco, la belleza de Jesús Cristo. Era sobresaliente y eclipsaba todo lo demás. Ninguna persecución ni peligro pudo evitar que Pablo cumpliese la pasión de su corazón. El amor le obligaba a hacerlo. Él tuvo la visión de un matrimonio eterno y su único objetivo fue desposar a los gentiles con el marido. Yo quiero que veamos juntos este texto, 2 de Corintios, capítulo 11, versículo 2. Cuando Pablo habló de la misma cosa que Juan Bautista, el marido, el esposo y la esposa. 2 de Corintios 11, 2. Porque os celo con celo de Dios. No para sí mismo, sino para Dios. Pues os he desposado con un solo esposo. Este era el ministerio de Pablo. Este era su trabajo. Desposar los creyentes con un solo esposo que es Cristo. para presentaros como una virgen pura a Cristo. Sí, amigos, la obra de Cristo en la cruz era una obra poderosa que transformaba el oyente o el que observaba la obra de Cristo en la cruz, un pecador lleno de impurezas, le transformaba en una virgen pura. Solamente Cristo podría hacerlo, como una virgen pura a Cristo. Y será presentado, y este era el deseo de Pablo, este era su ministerio, repito. El ministerio de Pablo era recoger todas estas personas que él había alcanzado con el Evangelio, juntarlos como una virgen pura a Cristo, desposarles con un solo esposo. Esto es lo que estaba haciendo al predicar el Evangelio, al ver a la gente recibir el Evangelio. Fueron transformados, perdonados sus pecados y hecho gente justa. Este era el ministerio de Pablo, presentar a esa gente a Cristo como su esposa y presentarles a ellos a Cristo como su esposo. Mientras Pablo meditaba, esto es lo que estaba viendo en el desierto. ¿Qué necesidad tenemos de seguir el generoso ejemplo de estos dos gigantes espirituales? Saulo de Tarso, sea Pablo el apóstol, y Juan Bautista. Los dos vieron a Jesús como un esposo. El mejor concepto que podemos retener de Dios y de todo aquello que le concierne no es el de un reino o un ejército, que es también, pero no es el mejor representación. La mejor representación de las cosas de Dios es como si fuera una familia. No un reino o un ejército, sino el de una familia. Todos los que pertenecen a ella han nacido de Dios y piensen en los demás como hermanos y hermanas. Jesús enseñó a sus discípulos a orar a su Padre Celestial. Y Él mismo es el querido Hijo de Dios. Y el Padre le está preparando una novia. En este capítulo que leí ahora de Apocalipsis, leemos acerca de una celebración que pronto tendrá lugar. ¿Cuál celebración? Las bodas del Cordero. Toda la historia apunta hacia ese gran evento. Por esta razón, Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. Por esta razón, llamó a Abraham, lo sacó del reino del paganismo y formó de él una nación para sus descendientes. Cristo nació en esta nación y sufrió las agonías de la cruz a causa del gozo que le producía lo que había de venir. Vea Efesios 5:27. Te ruego que lo apuntes en tu cuaderno, cuando menos el texto, para que puedas leerlo frecuentemente. Efesios 5:27. Pablo escribe de Cristo y su obra en la cruz, que fue a fin de presentársela a sí mismo. Que la iglesia presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa que no tuviese mancho ni arruga. Pablo dijo antes, ¿verdad? Pura virgen, ya lo hemos estudiado. Presentársela como una virgen pura. Aquí dice una iglesia gloriosa que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese que santo y sin mancha. Y la obra de la cruz la limpia de esta manera, pura delante de Dios por la sangre de Cristo, no por tu propia santidad. Nunca lograrías tener una santidad perfecta, pero la obra en la cruz te santifica perfectamente para que puedas tú aparecer delante del trono de Dios. El amor de Cristo por cada miembro de su iglesia sobrepasa todo amor físico o terrenal. Es totalmente puro. El retrato de esta relación de amor en el Antiguo Testamento coincide con el del Nuevo Testamento. El Cantar de los Cantares, por ejemplo, es un libro, es una historia de amor que representa el cortejo espiritual entre un pastor y una mujer que no se considera digna de sus afectos. Lucas escribe acerca de una mujer indigna, pecadora, que vino a Jesús en casa de Simón el fariseo. Se arrodilló tras él, lavando con lágrimas sus pies y enjugándolos con sus cabellos. Después los ungió con perfume y Jesús dijo, «Tus pecados te son perdonados». Lucas 7, 36 hasta 50 te cuenta toda la historia. Léelo, es preciosa. Estos modelos nos han sido dados para que podamos conocer la naturaleza de la bendita relación a la que hemos entrado a formar parte. El Salmo 45 encaja maravillosamente con Apocalipsis 19, lo que leímos en el principio del programa hoy. El Salmo 45 encaja este texto en Apocalipsis 19. Me pregunto si será cantado en la celebración de la gran boda en el futuro, en el cielo. Si lo van a cantar en el cielo, digo, Salmo 45 al celebrar las bodas del Cordero. Escucha, Salmo 45, una parte del Salmo 45. Apúntelo, Salmo 45 para estudiar todo el capítulo. Dice el escritor, rebosa mi corazón palabra buena. Dirijo al Rey mi canto. Eres el más hermoso de los hijos de los hombres. La gracia se derramó en tus labios. Por tanto, Dios te ha bendecido para siempre. Por tanto, te ungió Dios, el Dios tuyo, el Padre, pues. Ungió al Hijo con óleo de alegría más que a tus compañeros. No hay otro comparable. Mirra, aloe y casia exhalan todos tus vestidos. Recuerda cómo la mujer la ungió con su perfume. Después la canción se dirige a la novia. Oye, hija, y mira, e inclina tu oído, olvida tu pueblo y la casa de tu padre, y deseará el rey tu hermosura, e inclínate a él, porque él es tu Señor. Maravilloso Salmo, el 45. Esta es la verdadera motivación tras la consagración total a Cristo. Él es tu Señor, dice el texto. Tenemos que recibirle desde el principio de la vida cristiana como nuestro Señor. Y Él será nuestro esposo. Surge de una fuente de amor cuyo único objetivo es agradar al objeto de su amor. Mira, Cuando estamos tratando de esta novia y esta boda, es totalmente fuera de lo que tenemos aquí en la tierra con hombre y mujer. Cristo enseñó que en el cielo no habrá sexo ni habrá casamientos. Aquí en esta tierra lo hacen, pero en el cielo no. Esta es la única boda que se va a ver en el cielo, y no es entre una mujer y un hombre, sino entre Dios y su iglesia. Toda su iglesia es la novia. Pero es una comparación, ¿ves? Para poder ilustrar de una forma que nosotros podamos entender la relación que tenemos con Cristo y la celebración que va a haber en el cielo. Una esposa digna para el Cordero de Dios, la novia, nacida en el Evangelio, alcanzará la madurez y se preparará para su glorioso matrimonio. Cualquier novia terrenal es solo una sombra de ella. Cualquier boda, solo un ejemplo de este suceso sin par, por encima de cualquier otra razón. Los matrimonios terrenales son santos porque apuntan a una unión celestial. Efesios 5, 31 y 32, y por eso aún lo que es un ejemplo aquí en la tierra del casamiento en el cielo, lo debemos guardar santo y puro, para que sea un ejemplo santo y puro de la relación entre Dios y la iglesia. Por eso dice Pablo, Efesios 5, 31 y 32, por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia, sobre todas las razones, por guardar juntos el novio y la novia por toda la vida, comprometerse por toda la vida. La razón mayor para hacerlo y guardarlo santo es porque esto representa en la tierra la boda de Cristo y la iglesia. Y hemos hablado de tres aleluyas en el cielo. Están en capítulo 19, ¿verdad? Habla de cómo, bueno, lo que hemos leído, ¿verdad? Una gran multitud diciendo aleluya. La segunda vez lo repiten, aleluya. Y esta es la razón del último aleluya. Todos los siervos y los temerosos de Dios son invitados a alabarle. Parecen elevar una voz más fuerte que los anteriores, porque dice, es como el estruendo de muchas aguas y como el sonido de fuertes truenos en el cielo. Por lo que está por acontecer, la gran multitud lo ve más glorioso y más digno para reinar que nunca. Por toda la eternidad estaremos descubriendo más y más su majestad. Comenta Warren Wiersbe, que fue un pastor de la iglesia que fundó D. L. Moody. Él dijo, el libro de Apocalipsis es el libro del trono, y el omnipotente Dios está realizando todos sus propósitos sobre la tierra. Ahora está en el proceso, en capítulo 19, de conquistar los tronos de la tierra, así como también el reino de Satanás y la bestia, el anticristo. En su soberanía ha permitido que hombres y ángeles malignos hagan lo peor. Pero ahora Ha llegado el tiempo de que la voluntad de Dios se haga en la tierra como en el cielo. La gran multitud le alaba por eso, entrando en el espíritu de celebración, en el ambiente de la boda celestial. Ha llegado la hora de celebrar el propósito por el cual Dios creó al hombre y a la mujer, y la razón de por qué el novio abandonó el cielo para morir en una cruz. Él estaba dando su vida por su novia. En esta boda, la atención se enfoca en el novio, no la novia. Regocijémonos y alegrémonos y démosle a él la gloria, porque las bodas del Cordero han llegado y su esposa se ha preparado. ¿Ves cómo se enfoca en el Cordero? Démosle a él la gloria. En esta boda, la gloria no es para la novia, sino para el novio. Cristo ha hecho todo para que ella pueda estar presente. Pero ella, por su parte, ha querido estar en su mejor estado para este momento y se ha preparado diligentemente. Por eso nos preparamos para el cielo. Mira, hay que entender una cosa. Nosotros vamos al cielo como el ladrón en la cruz. No, él no arregló nada para que, como ladrón, llegara al cielo, sino que Cristo hizo la obra por él y le invitó que fuese con él en el paraíso. ¿Se acuerdan la historia? El ladrón pudiera llegar a las puertas del cielo y pudieran algún ángel preguntarle: ¿cómo es que vienes aquí? ¿Qué has hecho? ¿Qué gran obra has hecho para lograr vivir en el cielo? ¿Qué han sido tus atributos? ¿Qué han sido tus conquistas para el reino de Dios? ¿Qué has hecho? Y el pobre ladrón tiene que confesar que es solamente un ladrón hasta el momento de su muerte. Pero en ese instante, antes de morir, Cristo dijo: hoy estarás conmigo en el paraíso. Y esta es la única cosa que podría decir el ladrón. A contestar la pregunta: ¿por qué esté aquí tú, ladrón, toda la vida? ¿Por qué estés? La respuesta será: porque él que murió a mi lado me hizo la invitación. Y esta es la única razón por cual yo y tú y quien sea pueda ir a la gloria, por la obra de Cristo, nunca por las obras nuestras. Pero, escucha bien, dice que la novia se ha preparado, no para el cielo. Cristo hizo esa preparación. ¿Para qué se ha preparado? Para las bodas. Ella quiere estar en su mejor estado como cualquier novia aquí en la tierra. ¿Cuántas horas preparan? Admiramos de cómo hace preparaciones. Y ahí están las damas ayudándola a prepararse para que sea perfecta delante del novio. Tanto trabajo, de tal manera que cuántas veces las bodas empiezan tarde porque la novia está todavía preparándose. Muchas veces pasa, pero bueno, ella quiere estar en su mejor estado. Y esta es la preparación de la novia para la boda, para estar perfecto, perfecta delante de del Hijo de Dios. Esta es la preparación. No se confunde con hacer cosas para que puedas ir al cielo. Esto no tiene que ver aquí. Esto es para estar en tu mejor forma delante del Hijo de Dios en las bodas del Cordero. Y hombres y mujeres forman parte de la novia, ya te he dicho, porque esta boda, allí en el cielo no hay hombre ni mujer. Jesús nos enseñó eso. No, seremos como los ángeles. La boda será entre Dios, el Hijo de Dios, y los creyentes en Él. La gran multitud le alaba por eso, entrando en el espíritu de celebración, en el ambiente de la boda celestial. Ha llegado la hora de celebrar el propósito por el cual Dios creó al hombre y la mujer. Ya lo he dicho. Regocijémonos y alegrémonos y démosle a Él gloria, a Él. Cristo ha hecho todo para que ella pueda estar presente, recuérdelo. Pero ella por su parte ha querido estar en su mejor estado para este momento y se ha preparado diligentemente. El siguiente versículo 9 dice, escribe. Me encanta esta palabra porque representa algo para nosotros. ¿Qué representa? Que Dios no estaba dando a Juan esta revelación para él solo o para las 7 iglesias en Asia Menor. Escribe es la palabra para que otras personas puedan leer. Y aquí estamos en el siglo XXI leyendo de estas bodas. Dios lo ha conservado para nuestros ojos en el siglo XXI. Este orden es común. Escribe en el libro de Apocalipsis mientras el canon de la Escritura llega a su fin. El primer ser humano que escribió las palabras de Dios fue Moisés. Dios en varias ocasiones le mandó escribir. La historia y literatura de Israel fue escrita para las futuras generaciones. Dios mandaba escribir a los profetas. Lucas habló a Teófilo acerca de los evangelios. Escucha, Lucas 1, versículos 2 y 3. Tal como nos las han transmitido los que desde el principio fueron testigos oculares y ministros de la palabra, también a mí me ha parecido conveniente, después de haberlo investigado todo con diligencia desde el principio, escribírtelas ordenadamente. Y no solamente para Teófilo. Quizás Lucas no ni se daba cuenta. Lucas era un gentil, no era un judío. Estaba escribiendo a un amigo. Teófilo se llamaba. Pero al mismo tiempo esta palabra ha sido conservado hasta el siglo XXI. Dios nos ha transmitido su palabra al mundo moderno. Incluso Poncio Pilato escribió sobre la cruz. Jesús de Nazaret lo escribió. Jesús de Nazaret, rey de los judíos. Para que no solamente la gente lo viera en aquel entonces, sino hasta la fecha. En las 3 lenguas más importantes de su día lo escribió. Pablo dijo a los colosenses, cuando esta carta se haya leído entre vosotros, hacedla leer también en la iglesia de los laodicenses, y vosotros por vuestra parte, leed la carta que viene de Laodicea. Apunte Colosenses 4, 16. ¿Ves? Escribe, escribe, escribe. Es el mandamiento del Espíritu Santo para que los hombres traspasan toda la historia a nosotros en el día de hoy. De esta manera, los evangelios y las epístolas circulaban en la iglesia primitiva y los cristianos hacían cientos de copias para compartirlas con otros y para que nos llegue hasta el día de hoy su palabra. Lo que se ha escrito se conserva y tiene más valor que la palabra hablada. El Espíritu Santo es el autor de toda la Escritura y demuestra así su preocupación por las futuras generaciones, habiendo preservado su palabra por escrita. Solamente esta palabra escrita tiene autoridad absoluta sobre todo lo que tiene que ver con el pueblo de Dios. Jesús respondió con la palabra escrita a las propuestas tentadoras del diablo. Durante toda la historia de la iglesia hemos visto cómo Satanás ha fomentado la persecución contra los traductores de la palabra y contra aquellos que poseían una copia aún. Hasta el día de hoy, él está atacando a los que poseen, leen y practiquen la palabra escrita. Cuídate de los que nieguen o subestiman toda o cualquier parte de la revelación escrita de Dios. Hay algunos que prohíben a los creyentes leer el Antiguo Testamento. Yo conozco personalmente personas que lo han hecho. ¿Qué están haciendo? Están subestimando la revelación escrita de Dios. La gente que tiene una mentalidad liberal, pero que a la vez le gusta llamarse cristiana, no entiendo yo por qué, cuestiona la veracidad y autenticidad de la Biblia. La sociedad en gran parte la considera como un libro anticuado. Que nosotros le demos su apropiado lugar en nuestros corazones, mentes y vida, y que demos gracias a Dios continuamente, porque hoy tenemos la revelación completa de la palabra de Dios. Él la ha conservado fielmente hasta la generación presente. Dice nuestro texto que leí al principiar el programa: estas son palabras verdaderas de Dios. Vamos a entrar ya un poco en estas profecías. Vamos a hablar, terminando este programa, hablando de la primera y la segunda resurrección. La Biblia habla de tales cosas y vamos a verlos. Si me puede acompañar ahora para ver lo que Daniel tenía que decir sobre las dos resurrecciones. Daniel capítulo 12. Ya recuerda que este es un estudio profético, siempre enfatizando quién es la persona a que apunta la profecía. Es Jesucristo y a la iglesia quien él ha redimido. Por eso enfatizaba tanto las bodas del Cordero, porque tiene que ver con Cristo y la iglesia. Pero claro, este es un estudio de la profecía y vamos a ver más de las últimas cosas que va a acontecer en el futuro para Cristo y la iglesia. Daniel capítulo 12, versículo 2. Daniel dice: él lo vio, en los últimos tiempos algo iba a acontecer. 2. y muchos de los que duermen en la polvo de la tierra serán despertados. ¿Qué son estos cuerpos? ¿Qué es lo que ponemos en la tierra, en un sepulcro? Últimamente, cuando ellos dejen de vivir, la Biblia dice que duerman. Aquí lo está diciendo Daniel en el Antiguo Testamento. Tenemos la misma expresión en el Nuevo Testamento. Ellos duerman. ¿Por qué dice que duerman? Porque serán despertados. O, hablando en el lenguaje común, los que mueren serán resucitados. Los cuerpos son los que duermen en el polvo de la tierra, no el alma, no el espíritu. Estos ya están con Cristo. No deje que nadie te diga una cosa falsa sobre esto. Tú te mueres y tu alma y tu espíritu va directamente al cielo para estar conscientemente con tu Señor. Es lo que enseña claramente la Biblia. Y el diablo quiere quitarte la paz y intentará de hablarte una mentira sobre esta verdad, diciendo que el alma duerme. Esta es enseñanza falsa de sectas falsas. No las creéis. Los que duermen en el polvo de la tierra son los cuerpos que serán despertados, resucitados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Vergüenza, confusión perpetua. No son aniquilados. Esa es otra mentira. Perpetuamente estas personas sentirán vergüenza y confusión. Nosotros ya he dicho, vamos a interpretar la palabra literalmente como se nos escrita, nos escribe, ¿vale? Bueno, aquí habla de dos tipos de personas, la gran diferencia entre la humanidad. Unos que han hecho justicia y otros como han hecho maldad, ¿verdad? Muchos de los que duermen en la tierra serán despertados, unos para vida eterna, otros para vergüenza y confusión eterna. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, sigue diciendo. Bien, aquí no habla de una separación en cuanto de estos dos resurrecciones. Solamente nos dice Daniel que esto es lo que va a acontecer. Los dos van a resucitar. Vamos a ver lo que Jesús dice en Juan, capítulo 5 y versículo 29. Y los que hicieron lo bueno, dice Cristo, saldrán a resurrección de vida. Mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Aquí vemos que Daniel estaba confirmando lo que sabía ya el Hijo de Dios. Dos resurrecciones, porque vamos a Apocalipsis 20 ahora. Y vamos a ver que hay dos resurrecciones. Uno para los justos, otros para los malditos. Versículo 4 de Apocalipsis 20. También vi tronos, y se sentaron sobre ellos, y se les concedió autoridad para juzgar. Y vi, escucha, y vi las almas de los que habían sido decapitados. Las almas vio por causa del testimonio de Jesús y de la palabra de Dios, y a los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, ni habían recibido la marca sobre su frente, ni sobre su mano, y volvieron a la vida, y reinaron con Cristo por 1000 años. Una resurrección aquí. se juntaba el alma consciente con el cuerpo dormido y volvieron a la vida. 5. Los demás muertos no volvieron a la vida hasta que se cumplieron los 1000 años. ¿Ves? El tiempo separando las dos resurrecciones. Esta, lo que acaba de hablar en versículo 4, es la primera resurrección. La otra es la segunda, la resurrección de los que restaba después de la primera resurrección. Bienaventurado y santo es el que tiene parte en la primera resurrección. La muerte segunda no tiene poder sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con Él por 1000 años. Este es el texto, Apocalipsis 24 y 6, y vamos a comentar en la siguiente lección, el siguiente estudio, vamos a hablar de estas dos resurrecciones, la diferencia de tiempo entre los dos, y otras cosas que explica más lo que pasará en estas resurrecciones. Y amigo mío, si tú por caso, por alguna causa, estás escuchándome en estos momentos, pero no eres cristiano, mi anhelo es que tú tengas parte en la primera resurrección. Y por eso está este programa, para avisar de lo que va a pasar. Tú no vas a acabar, no vas a ser aniquilado cuando mueras, sino que vas a volver a vivir, pero no va a ser una resurrección feliz, porque serás juzgado según tus obras. Esto vamos a explicar, así que escucha la primera, la segunda, digo, el estudio que sigue, para que sepa más en cuanto de estas dos resurrecciones. Hermano mío, esto es lo que nos espera también, una resurrección. Cristo murió y resucitó como primicias de los que duerman. Nos pasará lo mismo. Bueno, hay por qué regocijarnos. Hasta la próxima vez.